Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradecer, por supuesto, la masiva convocatoria de prensa por parte de en este caso, pues de la organización, por parte de Sierra Blanca y, por supuesto, del Ayuntamiento, esta convocatoria de prensa para dar cuenta de las últimas novedades o del balance global de lo que va a ser la próxima media maratón de la ciudad de Marbella. En primer lugar, voy a presentar a las personas que me acompañan en esta rueda de prensa. En primer lugar, Carlos, como CEO del Grupo Sierra Blanca, agradecer no solo que ponga a disposición sus instalaciones para llevar a cabo esta rueda de prensa, sino también agradecer el compromiso que tiene con el deporte de la ciudad, tanto Carlos como todo el grupo, Pedro, por supuesto, no solo por la apuesta del deporte a nivel de la ciudad, sino también a nivel de los deportistas de la ciudad, con ese patrocinio, esa ayuda a deportistas tanto individuales, pero también, por supuesto, a deportes colectivos, como es el caso del fútbol, que se han unido en esta temporada, como también patrocinadores principales, junto con el Ayuntamiento, a el Marbella Club de Fútbol. Por tanto, agradecer ese compromiso y ese retorno que tienen hacia la ciudad con respecto a la actividad deportiva, y eso significa también que las actividades públicas y privadas que se desarrollan en la ciudad están completamente compaginadas, y yo creo que el modelo Ayuntamiento de Marbella y Sierra Blanca Estella, un modelo que se puede poner como ejemplo en este caso de colaboración público-privada. Por supuesto, Álvaro, como responsable de la empresa Alpa Sport, como responsable también técnico y de la organización de toda la media maratón, que también le daremos la palabra para que entre a detallarnos algunos aspectos. Con respecto a la maratón, hay varias novedades, aunque como bien sabéis se han estado dando diferentes ruedas de prensa a lo largo del año con el objetivo de ir anunciando cada una de las actividades, novedades que se iban produciendo conforme a esta media maratón. En primer lugar, decir que la media maratón está sold out, hemos cubierto el cupo que habíamos establecido desde la organización. El objetivo principal era superar los 1.000 inscriptos. No solo se han superado, sino que hemos llegado a un total de 1.500. 1.500 es la cifra final que se ha establecido por parte de la organización, teniendo en cuenta además la logística y el terreno donde se va a llevar a cabo esta media maratón y la capacidad que tiene para albergar a este número de deportistas. También ha sido un éxito el número de nacionalidades que van a formar parte de esta media maratón. Estamos hablando de 45 nacionalidades distintas son las que han llevado el proceso de inscripción, y también el tiempo en el que se han inscrito el número de corredores. Prácticamente un mes antes de la celebración de la carrera ya estaban todas las plazas agotadas. Eso también significa que la campaña que se ha hecho por parte de la organización, por parte de los diferentes patrocinadores involucrados en la carrera, ha sido una campaña no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por primera vez se había abierto una plataforma específica para que se puedan inscribir de diferentes partes del mundo, la plataforma The World Marathon, que ha sido una de las principales patrocinadoras que ha permitido que la gente extranjera se inscriba, y luego, por supuesto, plataformas a nivel nacional. El 36% de los inscritos de esta media maratón son extranjeros, por lo tanto va a haber un público muy importante que no solo disfrutará de la ciudad durante la media maratón, sino que también va a disfrutar los días previos. Estamos hablando que el 36%, como digo, son de nacionalidad extranjera, y el 64% de nacionalidad española, y a partir de ahí tenemos diferentes datos procedentes de diferentes regiones de todo el territorio nacional. Otro de los aspectos importantes es la llegada de esta media maratón, que se va a hacer en el nuevo Parque del Mediterráneo, en este parque de 80.000 metros cuadrados que hemos inaugurado recientemente, donde principalmente se centra la actividad de deportes de arena. En este caso, la llegada de la media maratón, el fin de fiesta se va a desarrollar en el propio Parque del Mediterráneo. Estamos hablando que habrá una zona donde no solo podrán estar los deportistas, sino también sus familiares, donde habrá diferentes activaciones, diferentes patrocinadores que formarán parte de ese fin de fiesta. Otra de las novedades es que todos los deportistas, todos los corredores, tendrán también una zona específica y de manera gratuita podrán llevarse la medalla serigrafiada con la marcación que han hecho, con el cronometraje, con el tiempo que han hecho durante la carrera. Y como bien sabéis, todos los deportistas tienen esa medalla por el reconocimiento de haber participado en esta media maratón. La media maratón son los 21
kilómetros. Luego tenemos la parte de relevo, que actualmente son 20 equipos los que formarán parte la parte de relevo, y luego tenemos la parte solidaria, que hay 100 personas inscritas solamente en la parte solidaria, en esos 5 kilómetros solidarios, que como sabéis va destinado a Building the Future, que solemos trabajar de manera conjunta tanto Sierra Blanca, nosotros como Ayuntamiento, con el objetivo de seguir facilitando y ayudando a esta organización diferentes actividades que organizan principalmente en África y a favor del deporte y de los niños. Habrá, por supuesto, una categoría específica para los deportistas locales, y de aquí también agradecer la máxima implicación de los deportistas locales y de los clubes locales. Javier Díaz Carretero, que se encuentra hoy con nosotros, Javi Mérida, que también estará aquí, todos los clubes locales, no solo porque se inscriben y forman parte de la media maratón, sino también en las labores de voluntariado y organización que van a ayudar para que toda la logística de este evento pues encaje a la perfección. El Welcome Pack, también hay bastantes novedades con respecto al año pasado, se ha mejorado. El Welcome Pack incluirá la camiseta oficial, que como ya hemos presentado la tenéis aquí, también habrá una botella térmica oficial del evento, gorra, geles y también pues la bolsa del corredor, mejorada también, aparte de esa categoría específica para los deportistas locales que los propios deportistas no habían hecho llegar, y este año hemos decidido incluirla. Con respecto también a el calendario, sabéis que es una de las primeras medias maratones dentro del calendario y abre el calendario de la ciudad, y este año pues al tener sold out significa que todas las activaciones, todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento, por parte de los diferentes patrocinadores, ha hecho que tengamos que colgar el cartel de Solao, por lo tanto es una noticia muy importante para nosotros. Hemos batido todos los récords y ese puede ser el resumen de esta media maratón del año 2024, y por supuesto a partir de que finalicen empezaremos a trabajar para el año 2025 con el objetivo no solo de estudiar cuál va a ser ese recorrido, mejorarlo, sino también intentar incrementar el número de corredores teniendo en cuenta el éxito que ha habido este año en esta convocatoria. Yo a partir de aquí le paso la palabra a Carlos, como CEO de Sierra Blanca y patrocinador también de la carrera, y por supuesto que le da el naming a esta media maratón, y luego por supuesto para Álvaro de la empresa Alpasport. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, la verdad es que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Nosotros llevamos 3 años, es nuestro 3er año como naming y como sponsor de la carrera. Y yo creo que es muy bonito ver cuando se presenta un proyecto y cuando se cumplen los objetivos, ¿no? Yo creo que aquí, cuando se nos comentó la posibilidad de participar, empezamos con unos inscritos de que eran 500. La carrera tiene el objetivo de ir a mejor, apostar por la calidad, y que así se conseguirían más inscritos y la carrera sería un referente nacional. Pues bueno, estamos en nuestro 3er año y, como bien ha dicho Lisandro, es un sold out. Hay una participación local espectacular, y a la misma vez pues casi 50 nacionalidades, que se dice muy pronto, ¿no? Y eso habla, pues yo creo que muy bien del ayuntamiento, de la organización, y bueno, desde luego pues estamos encantados de formar parte de este grupo, y seguro que este año pues bueno será una carrera espectacular. ¿Por qué el éxito, no? Yo creo que desde luego la apuesta por la calidad ha sido fundamental. Como corredor, y te digo que pues salir desde el Arco de Marbella, el recorrido por el paseo marítimo junto al mar, desde luego, bueno, siempre ha habido una apuesta por que participaran gente referente, corredores como puedan ser Javier Carretero, Reyes Estevez, y bueno, siempre ha sido una carrera, creo que a nivel muy alto, muy disputada, pero también a nivel pues amateur, pues que se disfruta muchísimo, ¿no? Este año, Lisandro ha dicho muy bien, que la llegada también ahora será espectacular. Entonces, yo creo que cuando las cosas siempre van a mejor y hemos visto cada año cómo ha ido mejorando esta carrera, pues hemos llegado a un 3er año que bueno, va a ser espectacular, y esperemos que podamos seguir de parte mucho tiempo más de esta carrera, ¿no? Bueno, concluyo con la visión, desde luego, que tenemos en Sierra Blanca, que no solo a través de nuestros proyectos, que queremos trasladar la mejor imagen de Marbella al mundo,
pero estamos convencidos que a través del deporte, a través de estas colaboraciones, como la Media Maratón de Marbella, otros patrocinios que estamos haciendo con deportistas locales, o otros patrocinios, pues bueno, como empresa local sentimos la responsabilidad de que lo tenemos que hacer. Desde luego, nos encanta el deporte y nos gusta hacerlo y por eso lo hacemos. Pero desde luego ahí, pues bueno, es algo que realmente nos gusta y que, bueno, eventos como la Media Maratón de Marbella, desde luego que están proyectando una imagen única de este municipio, de esta ciudad, al resto del mundo. Y bueno, aquí otra vez le digo a Lisandro, igual que se lo dije, que siga contando con Sierra Blanca, que para aquí, para eso estamos. Muchas gracias, Carlos. Yo sí quería puntualizar un dato importante que yo creo que es relevante también y que no he dicho en la primera parte de mi intervención. El impacto económico de la media maratón. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un impacto de cerca de 3,5 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros viene destinado principalmente por parte de ese público extranjero que va a venir a la ciudad. Y estos datos pues vienen a través de esos tour operadores, a través de la reserva hotelera, de transfer, de la diferente oferta complementaria que este tipo de corredores van a disfrutar de la ciudad, aparte de practicar su deporte favorito en una pues de las condiciones, ¿no? Yo creo que tener en cuenta que la mayoría de los eventos deportivos que se desarrollan en la ciudad, nuestro objetivo también es que haya un retorno económico para la ciudad, y esta media maratón en este caso son cerca de 3,5 millones de euros, yo creo que es muy, muy importante, de los cuales 1 millón de euros viene sola y exclusivamente del público extranjero, de ese 36% que va a formar parte de la media maratón de Marbella. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Y yo quiero empezar pues agradeciendo, en primer lugar, porque claro, cuando nosotros hablamos con el Ayuntamiento de Marbella para retomar la media maratón, claro, a mí me vienen ahora muchas cosas a la memoria, ¿no? Y es que esta prueba estaba prácticamente desaparecida. Fue una carrera exitosa en su día, pero por diferentes circunstancias, prácticamente, y después de la pandemia, la carrera estaba desaparecida. Cuando cogimos esta carrera, bueno, pues el desafío y lo que nos planteamos fue precisamente volver a poner como un referente en el calendario nacional. No es una misión sencilla porque, bueno, las cosas no cuestan mucho en caer, pero cuestan mucho levantar. Y, bueno, llegamos al acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella de hacerlo en 4 años. En la primera edición, y aquí viene el agradecimiento, no solo al Ayuntamiento que confió en Alpasport para acometer esta misión, sino cuando no éramos nadie y había que empezar una carrera que estaba fallecida, pues tuvimos el apoyo en su momento de Charlie, de Carlos, de Pedro y del Grupo Sierra Blanca. Y bueno, lo quiero, porque claro, cuando eres exitoso es muy fácil que la gente te ayude y quiera estar contigo, pero cuando empiezas un proyecto pues prácticamente de cero, el haber tenido el apoyo de ellos, pues lo quería aquí agradecer especialmente. Como digo, en la segunda edición tuvimos alrededor, bueno, la primera sí tuvimos 600 participantes, nos criticaron mucho. Bueno, arrancamos prácticamente en el mes de junio, la carrera era en septiembre, y por lo menos yo no quedé insatisfecho, pero sabía que había un gran camino que recorrer. El segundo año estuvimos en torno a los 850 participantes y, si te acordarás, en la rueda de prensa inicial dijimos que nuestro gran objetivo era llegar a los 1.000. Luego nos marcamos 1.200 y al final vamos a estar en 1.500. Es decir, casi duplicamos la participación del año pasado haciendo un cierre de inscripciones, un sold out, como habéis comentado, prácticamente un mes antes de la celebración del evento, con lo cual perfectamente podríamos haber llegado a los 1.800 inscritos. Bueno, muy mal no lo estaremos haciendo, eso por un lado, la primera reflexión, y por otro lado, claro, es que haciendo las cosas bien y primando la calidad por encima de la cantidad, porque podríamos habernos planteado un número mayor, pero nosotros tenemos en la cabeza que el atleta, para el atleta, no solo sea un evento, sino que sea
una experiencia, venir a nuestra ciudad, disfrutar de nuestra ciudad, disfrutar de sus amenities, disfrutar de sus playas y al mismo tiempo poder compartir con sus familias el realizar un evento deportivo, un desafío deportivo, ¿no? Y así lo encaramos. ¿Es posible que en años siguientes se pueda ampliar? Sí, es posible. Es posible. Vamos a ver qué tal funcionamos manteniendo los márgenes y los estándares de calidad con estos 1.500 corredores, que como habéis comentado, viene mucho de fuera de España con unas perspectivas muy altas de disfrutar de este incomparable lugar para realizar eventos deportivos. Así que esa es la idea y por eso estamos all out. La carrera en sí es una carrera muy particular. No es el típico evento de media maratón o de maratón que se disputa en las calles de una ciudad, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, donde es súper masivo. No, nuestro modelo es otro. Nuestro modelo es disfrutar de un evento donde se cuida al atleta, donde tenga unos habituallamientos muy abundantes, donde la mayor parte del recorrido vas pegado al mar. Y repito, la mayor parte del recorrido vas pegado al mar. Eso no se puede hacer en casi ningún sitio del mundo. Así que nosotros vamos a seguir con nuestro modelo, con nuestro proyecto. Queremos que también agradecer, aparte de los dos patrocinadores principales aquí que están sentados al lado mío, a todos los patrocinadores que se van incorporando con nosotros, gracias a la labor de Nacho y de Showtime, que cada vez esta familia de la media maratón de Marbella sigue creciendo. Esperamos este año que se vuelva a repetir el duelo tan bonito entre Reyes, Javier Carretero, los marroquíes que vienen empujando fuerte, uh-huh. Así que además deportivamente sea excitante. Y por último, bueno, dentro de quiero hacer una mención también especial a la carrera de 5 kilómetros. Es una apuesta que en su día, aprovechando la infraestructura de la media maratón, quisimos hacer para colaborar con nuestros amigos de Building the Future, que hacen, no solo hacen una labor increíble, y os lo digo de primera mano porque yo estuve allí, en Uganda. Este año la idea con lo que se recaude es hacer un club de atletismo en el colegio, que ellos han desarrollado. Es una de las zonas más pobres de África, que ya os podéis imaginar. Y bueno, el atletismo, que sea una herramienta también educativa para esos niños que tienen muchas dificultades, y queremos hacer en la zona de Rubenzori un club de atletismo que se llama Rubenzori Athletics. Y bueno, gracias a este evento, pues también vamos a poder acometer, y allí nos trasladaremos, y el año que viene, si Dios quiere, os enseñaremos fotos con los niños con las camisetas de Rubenzori Athletics. Así que, volviendo a repetir el agradecimiento a los partners, y especialmente a Sierra Blanca, que desde el principio está con nosotros, y por supuesto al Ayuntamiento de Marbella, pues os convoco a todos para disfrutar de la gran fiesta que va a ser este evento y este posmeta, donde todavía guardamos algunas sorpresas. Pues muy bien, si tenéis algún tipo de duda o cuestión. Normalmente el público está garantizado, porque calculamos a más o menos unos 3 personas que acompañan a cada corredor, con lo cual vamos a juntar en el Parque Mediterráneo pues en torno a las 4.000 personas, que ya es bastante. De todas maneras, al hilo de lo que dices, sí es verdad que las grandes carreras a nivel mundial que tienen mucho acogimiento en la ciudad y que están imbricadas en la ciudad, se convierten en patrimonio de la ciudad. Yo he estado en la Maratón de Hamburgo y da gusto porque la gente sale a la puerta de su casa a aplaudir, a disfrutar de lo que es esa fiesta. Y yo, pues mira, ya que lo comentas, desde aquí invito a la gente de Marbella, que saldrá al paseo marítimo ese día, que seguramente irá a la playa, que anime a los corredores, que yo he sido corredor, Charlie ha sido corredor, y da mucho gusto cuando vas corriendo que la gente
te dé un poco de aliento, no queda en vano. Así que invito a que la gente se acerque. Bueno, será el anuncio, me imagino. Hay cuñas publicitarias en varias radios, hay anuncios que se harán para convocar a la ciudadanía a que se unan a nosotros a disfrutar de esta fiesta. El recorrido va a ser el mismo que el año pasado, lo único que se cambia es la línea de meta, como ha comentado Lisandro, es en el Parque Mediterráneo. Sí, seguimos apostando por ese recorrido, digamos, seguimos apostando por un recorrido no urbano, sino un recorrido en torno a la senda litoral, que me parece único y precioso. Yo que he llegado hace 2 días, he estado los 2 últimos 2 meses fuera de España, y llegué el domingo, fui al Paseo Marítimo de Marbella y digo, joder, qué guay, ya estoy en casa. ¿Una otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.